Hola linda gente, ¿cómo están? Soy Esther Castro de Scrap y Arte. Bueno, y vengo con esta propuesta de este flipbook. Vengo a mostrárselos porque es para un intercambio en el cual estoy participando. Estoy en el grupo de intercambio alquimista del Scrap, organizado por Eva de Mi Diamantes de Papel. Bueno, yo me he basado en uno de los tutoriales que se han realizado, una de las DT, que es Romina Giordano. Así que bueno, vengo a mostrarles mi propuesta de la interpretación, que es realmente igual. Solamente hay dos detallitos que no he colocado porque bueno, utilicé una cartulina bastante gruesita, más el papel, bueno, se hizo muy gordito, como verán. la temática de este intercambio es navideña. Así que he utilizado la colección insignia Jojojo jo, jo, y la colección insignia Dulce Navidad. He combinado las dos colecciones para la decoración de este flip. Bueno, paso a mostrárselos. Ahí voy a abrirlo. Bueno, acá está el moñito que le he realizado y unos cascabeles de decoración le he colocado. Bueno, ahí en la portada. Vamos a retirar el lacito. Bueno, la estructura, como verán, es bastante grande, es como un librito, ¿ven? Y se abre de esta manera y tiene varias compartimientos, sobres y solapitas. Bueno, voy a mostrarles por este lado. Bueno, esta es la primer solapita que hice. Bueno, que acá le coloqué uno de los recortables que trae la colección Jojojo. Jo, jo. Bueno, voy a levantar acá, le he puesto apenas un detallito de cinta bifaz para pegarlo. Bueno, ya he colocado estos stickers, ahí les paso a mostrar. Ahí es uno de los regalitos que va. Bueno, abrimos, tenemos esta parte de acá del desplegable. Bueno, que he colocado esta palabrita que dice, a ver si me arrimo, que dice love, ahí. ¿Se ve? Bueno, al desplegar, bueno, tenemos un bolsillito que acá se me salió con otro de los recortables, que es un autito, y he colocado cintitas washi tape en un acetato, ¿ven? Ahí van decoradas acá. Después acá tenemos un sobrecito que al abrirlo he colocado, bueno, florcitas. Voy a mostrarles algunas así y algunas hojitas. Van ahí, son troqueladas. Bueno, acá en esta parte de acá tenemos mariposas. Ahí voy a despegar una para que vean. Las realicé con un troquel. Bueno, la parte de abajo es goma de mar con brillo y la parte plateada o dorada, bueno, en las otras mariposas, que después se pueden levantar esta partecita de acá. Bueno, es uno de los detallitos que coloqué. Abrimos y tenemos acá en el centro corazoncitos y estracitos para decorar. Después acá tenemos unas tarjetitas de Navidad. Bueno, esto es la primera parte. Bueno, acá tenemos un sobrecito. Voy a correrlo más para acá. Tenemos, a ver, unos post-it chiquititos ahí, y después coloqué también estas lentejuelitas para cuadradas, son para hacer las shaker, ven ahí. Bueno, esto es por un lado, y después tenemos una roseta, les he hecho una rosetita, y después tenemos también una bolsita donde he colocado brochecitos, pompones, bueno, cascabeles, unas mariquitas o vaquitas de San Antonio. Ahí voy a girarlas, ven ahí. Y también le he colocado esta imitación, ahí se las muestro, no quiero abrir la bolsita porque están, si no se me va a caer todo. Esta imitación de falso lacre, ahí. He puesto tres para los cierres de los sobres o tarjetas o decoración donde le gusta
le gustaría poner ella, mi compañera de intercambio. Bueno, esto es por un lado. Vamos a ir a esta parte de acá. Así sigo mostrándoles la solapita. Bueno, en esta parte de acá coloqué otro recortable y coloqué esta maderita que dice Merry Christmas. ¿Ven? Después, aquí al abrirlo, tenemos acá, a ver si puedo mostrarles de cerca ahí. Bueno, una estrella de madera que coloqué también ahí. De este lado, bueno, está la palabra love, acá la estrella. Y al abrirlo, nos volvemos a encontrar con un sobre donde coloqué dos chapitas, ¿ven? Para decorar. De estas, van en el sobrecito, van a ir acá. Bueno, acá coloqué a este muñequito de nieve, le puse un pomponcito, la mitad de un pompón en la nariz, para darle un toquecito diferente. Después tenemos acá más brillitos para la decoración, medias perlas, y acá tenemos un corazón de madera que también coloqué. O sea, estos se pueden sacar con facilidad, están pegados con bifaz, cinta bifaz. Bueno, acá coloqué unas blondas y tenemos más cintas washi tape colocadas en un acetato ahí. En este otro, ¿ves? Recortable que lo usé como bolsillito. Bueno, y vamos a cerrar ahí esta parte de acá. Y bueno, en este bolsillo grande he colocado, mira, florcitas, un ramito de flores. Tenemos otra roseta. Seguimos con más mariposas troqueladas en papel dorado plateado y en goma eva con brillo. Bueno, está mi tarjetita personal. He colocado también un stencil de cuadritos, un mini sello de un frasquito, y también tenemos acá otra bolsita donde tenemos, bueno, una cintita, flores de tela, hilitos de cera, cintita con pompones, florcitas. Bueno, en fin, he colocado bastantes cositas para que pueda trabajar y decorar sus proyectos scraperos. Vamos a ir guardando todos los detallitos. Ah, esperen que vamos a meter primero esto, el sellito. Vamos a ir con las flores ahí. Vamos a ponerlas ahí y allá atrás, y vamos a poner, bueno, el stencil de esta manera. Tienen bastante capacidad. Les cuento que les voy a dejar el link en la parte de abajo de la cajita de información del tutorial de cómo se hizo este flipbook, y también está todos los detalles Romina ahí para unirse a los intercambios, porque van a haber varios intercambios durante, creo que, todo el año. Bueno, vamos a la parte central, que es un sobre, miren, donde he colocado unas bombillitas o sorbetes. Tiene un brochecito con un corazón y le he colocado también, bueno, acá tenemos acá en la parte interna un anotador en forma de flor, y le he colocado, bueno, una tarjeta con una dedicatoria personal para mi compañera de intercambio, donde esta tarjeta la he pintado yo hace un tiempito, la pinté, bueno, la tenía guardada. He hecho la flor de Pascua o poseantía, no sé cómo se llaman, chicas, después me corrigen. Yo la conocí mucho tiempo por Estrella Federal. Así que bueno, acá va la tarjetita. Bueno, por la parte interna les muestro rapidito, he colocado un papelito de la colección creo que es de Jojojo. Bueno, y le he colocado acá, bueno, Merry Christmas, y bueno, y la flor que la pinté yo con la técnica de acuarela. Bueno, y
este sobre que tiene bastante capacidad, la he hecho con bastante volumen, Romina. Me encantó porque, bueno, está con la parte de enfrente calada. Yo le he puesto un tul con brillo. No tenía acetato, así que la reemplacé por un tul con brillo y le puse una de las tarjetas que venía en la colección Jo 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 de Papá Noel. A ver si se los arrimo para que lo vean. Ahí, miren. Bueno. Y la solapita, bueno, para el cierre. Así que, bueno, esto es lo que trae todo mi mi flickbook para el intercambio de mi compañera. Yo sé que a ella le va a gustar y le va a servir todo lo que le mando. Por mí mandaría muchas más cosas, pero bueno, no entra más nada. He colocado lo más que pude de detallitos. Bueno, y esto es lo que ella va a recibir. Como verán, quedó bastante, bastante gordito. Vamos, así. Ah, me faltaba esta parte de acá, se me acaban de salir. Es también una solapita que se ha generado con un sobre. Y le coloqué dos tarjetones para que ella los utilice para alguno de los proyectos, para un layout, para un álbum, no sé, para lo que más les guste utilizarlo. Así que esas dos tarjetas van en esta parte de la solapa. Bueno, como verán, va bastante, bastante rellenito mi flickbook. Ven, ahora lo voy a cerrar bien. Bueno, y les cuento que por la parte de atrás le coloqué otro recortable de la colección, que es un pinito de Navidad, y le coloqué ese sellito que dice hecho a mano con amor. Ven. Bueno, esto es todo el flickbook. Bueno, la única variante que, si ustedes ven el video que tiene, es que acá, en estas solapitas de acá, lleva otro bolsillo. Pero yo no lo coloqué porque ya eran muchas estructuras y había utilizado una cartulina de 180 gramos, que es bastante gruesa, más el papel que tiene 150 gramos. Se me hacía muy, muy gordita la estructura para cerrarla. Y así todo quedó con bastante volumen. Así que, bueno, esta es mi réplica del tutorial que hizo Romina. Bueno, espero que les guste. Yo creo que, bueno, ya he subido el video, ya el regalito lo recibió ya mi compañera, por eso lo he subido y se lo he mostrado. Así que, bueno, espero que les guste. Pueden realizar su réplica porque está muy, muy linda para realizar intercambio o transformarlo también en un álbum de fotos. Así que, bueno, espero que les guste y que se animen a unirse a nuestro grupo de intercambio. Así que desde ya, muchas gracias y nos vemos. Te invito a suscribirte a mi canal y darle link a la campanita para que te avise cada vez que suba un video. Así que desde ya, gracias, nos vemos. Bye.